Hoy quiero invitarte a tejer esta bonita diadema para tu hija, para tu nieta, para tu sobrina. Incluso la puedes tejer para ti misma, ya que a continuación voy a enseñarte cómo hacerla en todas las tallas. Y aparte de que queda bien bonita, es bien fácil de hacer, espero que te guste. En esta ocasión yo escogí este tipo de hilo para hacer la diadema, pero en realidad con cualquier tipo de estambre o hilo que tú escojas te va a quedar bien bonita. Voy a utilizar unas perlitas de color blanco. También voy a utilizar dos ganchos, un gancho de 2.35 milímetros para tejer y un gancho de 1.50 milímetros para agregar las perlitas al tejido. Aquí te muestro el gancho de 1.50, tiene que introducirse bien por el centro de la perlita. Voy a empezar haciendo un punto de inicio, acomodo el hilo en los dedos, de esta forma. Ahora voy a pasar el gancho por abajo del hilo y le voy a dar una vuelta completa. Enseguida voy a jalar el otro hilo y ya tengo el primer punto o el punto de inicio. Enseguida voy a hacer 14 cadenas, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enseguida voy a regresarme, voy a contar 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la número 8 voy a introducir el gancho y hacer medio punto. Ahora voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a contar 5 cadenitas de la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y en la número 5 voy a introducir el gancho y hacer medio punto. Ahora hago 2 cadenas. 1, 2. Y en el último punto o cadena voy a hacer un punto alto. Enseguida voy a hacer una cadenita. Voy a regresar el tejido o a voltear el tejido. Y aquí donde está el punto alto, voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. Ahora me voy a pasar aquí donde está el medio punto de la vuelta de abajo y voy a hacer 5 puntos altos. 1. Dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí es donde voy a empezar a agregar las perlitas al tejido. Así que voy a tomar el otro gancho, el gancho más delgadito. Lo voy a acomodar. Voy a tomar una perlita, voy a introducir el gancho por el medio de la perlita de esta forma. La sujeto con los dedos, ahora introduzco el gancho por aquí por el medio, voy a jalar el hilo. Voy a jalar el hilo por en medio de la perlita de esta forma. Y me van a quedar dos hilos en el gancho. Ahora voy a tomar el otro hilo y voy a cerrar el punto.
Ahora me voy a pasar a donde está el medio punto. Aquí voy a introducir el gancho y voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a contar 3 cadenas de la parte de abajo. 1, 2, 3 y aquí en la tercera voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. Y así es como queda. La siguiente vuelta la voy a empezar haciendo 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Voy a voltear el tejido. Voy a contar 3 puntos. 1, 2. En el tercero voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 3 puntos. De los 5 puntos que están abajo, cuento 3, 1, 2. Y en el tercero voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. 2 cadenas, 1, 2. Ahora me voy a pasar al último punto que hicimos en la vuelta anterior. Aquí voy a introducir el gancho y voy a hacer un punto alto. Y aquí está, esta viene siendo la parte del revés de la diadema. Voy a hacer una cadenita para empezar la siguiente vuelta. Voy a voltear el tejido. Y aquí en el mismo punto, en donde está el punto alto que hicimos, aquí voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. Cargo el gancho y me voy a pasar al medio punto, a este medio punto. Aquí en esta parte voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta no vamos a agregar ninguna perlita, así que voy a pasarme a este espacio y voy a hacer medio punto. Cargo el gancho, me voy a pasar aquí donde está el medio punto que hicimos en la vuelta anterior y voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar 3 cadenitas de la parte de abajo y en la tercera cadenita voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. Y así es como va quedando. Como pueden ver, va quedando bien bonita. La siguiente vuelta voy a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a voltear el tejido. Voy a contar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el tercer punto voy a introducir el gancho. Voy a hacer medio punto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 3 puntos aquí en los 5 puntos que hice en la vuelta anterior y en el tercer punto introduzco el gancho y hago medio punto. Ahora 2 cadenas, 1, 2. Cargo el gancho y en el último punto voy a hacer un punto alto.
Voy a continuar tejiendo, voy a hacer una cadenita. Volteo el tejido. Y aquí en el mismo punto voy a hacer medio punto. Cargo el gancho, me voy a pasar al medio punto, aquí voy a introducir el gancho y voy a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cambiar de gancho porque es el momento en el que voy a agregar una perlita. Tomo el gancho más delgadito. Tomo una perlita. Introduzco el gancho por en medio de la perlita de esta forma. Lo sostengo con el dedo. Ahora voy a introducir el gancho aquí en medio. De esta forma voy a pasar el hilo a través de la perlita. Y como pueden ver, me quedan dos hilos en el gancho. Ahora voy a jalar el otro hilo y voy a cerrar el punto. De aquí me voy a pasar al medio punto. Aquí en este medio punto voy a introducir el gancho y voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5. Ahora voy a contar 3 cadenitas, 1, 2, 3, y aquí en la tercera cadenita voy a introducir el gancho y voy a hacer medio punto. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento hasta obtener el tamaño deseado de la diadema. Lo único que tenemos que hacer es medir la cabecita de la bebé o de la niña o de la persona que se le va a hacer la diadema. Se va a medir la cabecita y de acuerdo a lo que mida van a ser las vueltas que vamos a hacer. Así que yo voy a terminar de hacer el tamaño que yo quiero para mi niña y regreso para mostrarles. Déjenme mostrarles, aquí tengo yo ya el tamaño que yo quiero la diadema para mi niña. Así que lo único que voy a hacer ahora, ya en la última vuelta, voy a cortar el hilo. Y con la ayuda de una aguja para coser estambre, voy a empezar a unir ambos extremos de la diadema. Voy a acomodarla de esta forma y voy a empezar a coser. Thank you.
Y aquí está la diadema ya terminada. Espero que este proyecto les haya gustado, se animen y se hagan esta bonita diadema, ya sea para ustedes mismas o para un regalo. Muchas gracias por ver mis videos y no se olviden que todos los lunes hay un nuevo video en mi canal, así que los espero. Bye.